Misión número 20. La muerte del arte. Ulala. Mira quién es. Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Pero porque no parabas de dar vueltas. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. Oh. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, ¿al final sus chaladuras han dado sus frutos? Algo así. ¿Qué duda, joder? Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Un poquito. Nada. Ya, a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días. No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras, ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. O te atormenta. Pero ni sabes qué o te perturba. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien, no le des vueltas. Espero que vuelvas. Lo que puedo ver ahí es que ella está ya hasta los cojones de que Tommy sigue la vida de criminal. A ver, no de criminal, de mafioso, ¿vale? Porque ella lo que quiere es pasar tiempo con su marido. Pero él no puede por el tema del trabajo y tal, de mafioso. Es lo que puedo intuir. Porque ella tiene miedo de perder a su marido en un tiroteo o lo que sea. Es lo que yo puedo intuir. ¡Me da el coche de mierda! ¡Qué puta madre, tío! Este barrio ya no es loco. He hecho un recorrido perfecto. He hecho un recorrido perfecto sin ningún choque en el último momento, chocho. No, estoy en el turno de noche. El vecino de arriba armado la de Dios. Oh. Otra vez. Chica pelea. O sea, chica fiesta, cadica. ¡Poli! No te creo. Polly. No te creo. Está buscando dinero, ¿no? ¿Que la han matado? ¿A Polly? Hijo de puta. Soy yo. Soy Tom. ¿Y Polly? Ha muerto. Lo tengo delante tirado en el salón con dos tiros en la cabeza. Mierda. Yo quería advertirle. ¿De qué? Cielo santo. Os debo la vida y por triplicado. ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri. Se enteró de lo del atraco. Estás muy jodido. Debes esfumarte. Vale. Vale. Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad. Claro. Lo que necesites. ¿Quieres que vaya a buscarte? No. No puedo quedarme aquí. Nos vemos en la galería de arte. Claro.
veo ahora. Y... gracias, Sam. Yo siempre pago mis deudas. Ya lo sabes. Lo estoy flipando. ¡Han matado a Polly! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Tengo que irme, lo siento. ¡Polly! ¿Por qué? Voy a llamar a la policía. Algo no va bien. Han mencionado un tío y ha perdido movilidad. No te creo, tío. Su familia va a pasar hambre. Nadie en esta ciudad no va a... No, dime ahora, vaya de arte. Nada. No se merecía morir, tío. No te muevas. Joder. ¿Qué dices? Hola, Tom. ¡Qué hijo de puta! No te creo. ¿Qué significa esto? Polly y tú, me pusisteis en un brete. Ya lo sé. Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez. Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Polly? Toma tu parte. Es más de lo que te mereces. ¿Mataste a Polly? Estoy flipando. No. Polly se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Mi relación con el Don ha mejorado. Me va a ascender. Y encima tengo todo este dinero. El Don sabe lo de Frank, Tom. Y lo de la puta. ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. ¡Qué hijo de puta! ¡Si fue por tu culpa, cabrón! Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo... ¡Qué hijo de puta! Hay reglas. No te creo. Es una pena. ¿A Don Salieri? Le caías en gracia. Supongo que lloraremos en tu funeral. Crees que estás haciendo esto por lealtad, pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufra, chicos. Es mi amigo. ¡Mi amigo, tu puta madre! ¡Qué hijo de puta! Bueno, bueno, se viene. Es que me cago en la puta que le parió. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo, tío! ¿Viene por ahí? Vale, de pilla munición, ¿vale? Por si acaso. Sam. Hijo de puta. Personal. ¡Hostia! De puta. Te veo. Que va con la escopeta, eh. Tira la escopeta, que no nos ha faltado la escopeta, eh. ¡Hostia puta! Me cago en tu madre. ¡Esto me ha dado, tío!
me come solo. De puta. De puta. Me voy a curar, ¿vale? Solo por si acaso. Solo por si acaso me voy a curar. Pillo mejor su fusil, esto, la Thompson. De puta todos, tío. Bro, mejor. Eso debería explotar, pero no ha explotado. Debería explotar, pero no ha explotado. Ah, pues nada, pues se acaba pillado. Sí, vivo, ¿eh? ¡Hostias! Un poco me he asustado, ¿eh? He visto. Se estaba ahí. Como ha tirado el costamoto. Pues sabía que estaba ahí. Siguiente. Ojo, ojo. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Bro, me cago en la puta, tío. De puta. Tío, ¿no tenéis tambor o qué? ¿Tú vais con pistola? La mierda. No sé si hay que disparar o no. No creas, ¿eh? Hijo de puta, tío. Es que tú ya estoy flipando, te lo juro. Creo que no hay que dispararle, pero bueno, yo lo hago igualmente y ya está. Aquí nadie. ¿Os quedan más hombres? Es que no sé si disparar o no, Yo lo he hecho porque sí, porque vale, porque no sé. Salieri nos estaba estafando. En tu casa, bro. ¡Hostias! ¡Uy! De gracia, cabrón. Bro, ¿no puedo disparar? Tómate. Ahí, esa es. Ahí, esa es. Vale, tengo bolas. ¿Muerto? Tenido suerte, Tom. Pero lo bueno de la droga es que da para pagar a muchos matones. ¡Acabad con él! O sea, que la droga era culpa también de él. Hijo de puta. O sea, la droga también tenía... O sea, el tema de la droga también tenía algo que ver. Sam. Claro, por eso Sam no sabía. Por eso Sam sabía lo del plan. Porque él también tenía algo que ver. Por eso... Sam también sabía lo de la droga. ¡Hostia, puto! ¡Bro, bro! Me ha reventado como lo ha querido, Me ha reventado como el puto ha querido.
Me ha puto reventado como la crió, tío. Mira las marcas de sangre, tío. Me parto los cojones. ¡Eh! No hay ningún enemigo aquí, ¿no? ¡Hijo de puta! Muerto ya, ¿no? ¡Ojo! Oye. Esta vez nadie va a llevarte al médico. ¡Hijo de puta! Si me matas el don, no pararás de encontrarte. Déjame vivir. Y le dirías a alguien que has muerto. Podrás desaparecer. Como Frank. Eso ya era de Aroba, tío. Por eso él sabía el plan. Qué asco. Cierto. ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa. Pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras. Y un amigo de la familia lo vio por allí. Y Salieri envió a unos cuantos. ¿Y su familia? También, ¿no? Dios mío. Hijo de puta, ¿eh? No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza. Tal vez suene como la de tu hija o la de Sara. Y te dice que no aprietes ese gatillo. Hace que te entren las dudas. Tú sigue hablando y verás cómo no me cuesta tanto. Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando tú, yo y Polly no... ¡Sufre ahí, hijo de puta! ¡Sufre! ¡Ahí! ¡Otro más la cabeza! ¡Qué chivato! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué cabrón! Creo que esto... creo que esto todo por la envidia, tío. Creo que esto todo por la envidia. De que, digamos que Tommy era el favorito de Salieri y eso a Sam no le gustaba. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cerdo, tío! Comprendo su situación, Tommy, y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinny... Incluso del padre de Sara, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento. Que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sara una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo. Y el mío. Me marcho de la ciudad. Tom. También tengo familia. Mujer y cuatro hijos. ¿En 4 años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el... Miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero... lo intentaré. Admiro sus dotes para...
hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morello y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Girona y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Epílogo. 1951. Oh. Que se nos casa la niña. Hace mucho tiempo. En otra vida. Alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón. Porque todas mis acciones, buenas o malas, fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí amigos. He cumplido promesas duras. He estado 8 años aislado, reflexionando, aprendiendo a mejorar como marido, como padre, como hombre. Brutal, tío, brutal. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad, pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos, perseguir nuestros sueños, incluso cuando son inalcanzables. Y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. Señor Angelo. Adiós. Sí. Recuerdos del señor Salieri. Adiós. Ya estás a salvo. Todos lo estáis. Recordad el dinero, el trabajo y los amigos son efímeros, pero la familia es para siempre. Brutal. Brutal sin palabras. O sea, brutal sin palabras la historia. Brutal la historia, chicos. O sea, yo me lo he pasado fenomenal. Ha sido un... Es un juegazo. O sea, no me arrepiento de nada, 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 nada de comprarme el juego. O sea, para mí el Mafia Remake, edición definitiva, es una gran inversión. Donde puede pecar un poco es en el exceso de escenas, ¿vale? De cinematográficas y de poco gameplay. Pero aún así, brutal. Brutal. Chicos, pues aquí ya se acaba la serie de Mafia Remake. Muy a mi pesar, porque para mí es un... A ver, no se va a convertir en mi juego favorito, pero así está, ¿eh? Así que muy a mi pesar, la serie se acaba de Mafia 1 Remake. En cuanto sepa de noticias o vayan a poner DLCs, que no creo, pero bueno, pues si lo ponen y tal,
lo jugaré como un mago y lo disfrutaré como un niño chico. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en otro nuevo vídeo de otra cualquier serie. Recordaros, todos los días a las 6 de la tarde, directos en Twitch. Abajo en la descripción os dejo el enlace. ¡Chao, chao! ¡Adiós!